Bien. Faltan algunos, vamos a iniciar la segunda ponencia. Ayer más de una vez salió a reducir el tema del transporte, de las infraestructuras viarias, pero al mismo tiempo también recordar que se hizo mención más de una ocasión también del tema territorial, el tema del suelo industrial, disponibilidad del suelo, algo relacionado, íntimamente relacionado con la ordenación del territorio, lógicamente. Eso vamos a tener la oportunidad de escucharle a Martina Rey San Miguel, director de Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, que nos va a hacer su exposición sobre los planes sectoriales, territoriales parciales y planes sectoriales, territoriales sectoriales. Martina Regui es licenciada en Derecho, ha ejercido de la abogacía, ha participado en muchos proyectos como abogado, es funcionario también de la Diputación Foral de Gipuzkoa y actualmente es director de Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco. Ya ha tenido la oportunidad de presentar ponencias sobre la Eurociudad, con el tema territorial y su ordenación. Ha participado en varios cursos de urbanización sobre temas urbanísticos. También en un congreso que se titula como Euskal Hiria, ¿no? También se ha hablado del tema este de Euskal Hiria, si no nosotros como somos un territorio pequeño, etcétera, etcétera, bueno, sus ventajas, sus inconvenientes. Anteriormente acabamos de escuchar, bueno, pues la problemática específica del transporte, dada nuestra orografía, en este tiempo nuestra densidad, la densidad de población existente en la comunidad autónoma de Euskadi, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos hablando de conceptos íntimamente relacionados y vinculados entre ellos. A ver si entre todos hacemos un poquito de orden con todo ese mundo conceptual de proyectos. Por lo tanto, también ha participado Martina Regui San Miguel en planeamientos urbanísticos sostenibles, en cursos y seminarios de esta temática. Y sin más preámbulos, pues le cedo la palabra para que haga su exposición, agradeciéndole por supuesto su presencia y su disponibilidad. Eskerrik asko, benetan, etortzeagatik eta lehenengo ordutik, bertatik, ba, baietza emateagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta lehenik eta lehen, eskerrak eban, Euskarriko Unibertsitateari eta urako usauei, eta lehenzari, Jose Mariri, ba, nolabait, eskaintzen digun aukera, narrika, nire dintuzen nabarabai, ba, jendea horrean erakusteko, ez? Eta, bueno, hau, esan ondoren, eta ea, entran, bueno, eta seria, la materia de la ponencia, si bien el título específico de la misma es hablar de los planes territoriales parciales y los planes territoriales sectoriales que se están llevando a cabo por parte del Departamento de la Agencia de Medio Ambiente, no me gustaría empezar esta charla sin hacer, aunque sea una breve mención, a la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible y principalmente la ordenación del territorio tiene dentro de esta estrategia ambiental. Estrategia que de alguna forma guía todas las actuaciones del Departamento en materia ambiental con la ordenación del territorio. Estrategia que, como sabéis, tiene sus antecedentes más próximos en la Conferencia de Río, la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible de Gotemburgo, el sexto programa europeo de acción ambiental y nuestra Ley General de Medio Ambiente. Estrategia que tiene como estructura una estructura muy parecida a todas las estrategias, en la cual hay unas metas que son unas declaraciones muy genéricas, que se desarrollan en unos objetivos un poquito más concretos y se establecen unos compromisos ya muy concretos a fin de lograr esos objetivos, estableciendo unos indicadores que permitirán evaluar el cumplimiento o no de los citados compromisos. Por citar un poco genéricamente las cinco metas, la primera de ellas, la primera de las metas, habla de garantizar un aire, agua y suelo limpios y saludables, estableciendo como objetivos reducir las emisiones de sustancias peligrosas y contaminantes,
y mejorar la calidad de los medios ambientales. La segunda de las metas nos habla de la gestión responsable de los recursos naturales y los residuos, que se establecen como objetivos conseguir que el consumo de recursos y sus repercusiones no supere la capacidad de carga en la generación. También como objetivo reducir la generación de residuos finales y lograr mediante la prevención el origen una disociación entre el crecimiento económico y producción de residuos. Y por último, gestionar de manera segura y próxima los residuos finales. La tercera de las metas hace mención a la biodiversidad y establece la protección de la naturaleza y la biodiversidad como valor único a potenciar, estableciendo como objetivos conservar y proteger los ecosistemas, las especies y el paisaje, restaurar los ecosistemas, las especies y su entorno natural, así como los paisajes, y investigar y sensibilizar sobre la biodiversidad. Y entraríamos en la meta 4, en la cual, de alguna forma, tiene encaje las políticas de ordenación del territorio que se están llevando a cabo. En la meta 4 hablamos de un equilibrio territorial y movilidad, un enfoque común. Y el primero de los objetivos habla de lograr un uso sostenible del territorio. También lograr una accesibilidad que permita un desarrollo sostenible para los diferentes usos y actividades y desvincular el desarrollo económico con el incremento generalizado de la demanda de transportes de medios movilizados. Les puede parecer que en muchos de estos casos pueden ser declaraciones como muy genéricas y de buenas intenciones, pero quizás se me gustaría entrar un poco más, por lo menos a concretar los compromisos que se asumen dentro de esta meta y dentro de este objetivo de lograr un uso sostenible del territorio, para que vayamos viendo ya aspectos más concretos que se pretenden alcanzar dentro de esta estrategia. Dentro de ese objetivo de lograr un uso más sostenible del territorio, tendríamos estos compromisos. El primero de ellos sería de mantener una actividad de rehabilitación y regeneración de áreas degradadas. El segundo, integrar los objetivos y compromisos de sostenibilidad recogidos en este programa ambiental a partir de su aprobación en las revisiones de los distintos planeamientos municipales. La labor esta que se intenta llevar a cabo dentro de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. Asimismo, como otro de los objetivos o otro de los compromisos concretos, está el de ralentizar la aprobación de los planes territoriales sectoriales hasta la aprobación de los planes territoriales parciales. Esto viene motivado porque allá en el año 2001 un poco se estaba dando un avance de los planes sectoriales en el momento de los planes, vamos a decir, territoriales parciales, que son como más integradores de los distintos usos y actividades que se han de llevar sobre el territorio. Estábamos asistiendo a que planes territoriales sectoriales, como podía ser el ferroviario, la energía eólica, o el de zonas húmedas, el de actividades económicas, de alguna forma iban avanzando y no teníamos ningún avance en los planes territoriales parciales, que estaban todos ellos todavía en la fase de avance en el mejor de los casos. Entonces se adoptó como compromiso el ralentizar, no paralizar, sino ralentizar de alguna forma la tramitación de los planes territoriales sectoriales para ir logrando avances en lo que son los planes territoriales parciales. Bien, algunos otros compromisos concretos serían garantizar para el año 2004, mediante avales, a constituir por los explotadores de canteras la corrección de todos los impactos ambientales producidos. Asimismo, para el año 2004, todos los proyectos de explotación de todas y cada una de las canteras existentes. La problemática de las canteras, una de las problemáticas ya bastante vista desde las directrices de ordenación del territorio, en la que se adoptaron ya ciertas medidas, ya desde las propias directrices de ordenación del territorio. Y también como compromiso muy concreto, el aprobar antes del 2005 los 15 planes territoriales de cada una de las áreas funcionales en las que dividimos nuestro territorio. Bien, contemplando la revisión y adaptación de sus determinaciones a los objetivos también de este programa marco ambiental. Y entre los planes territoriales sectoriales, también aprobar para el año 2005 definitivamente los planes territoriales sectoriales de creación pública de ayuda a actividades económicas, de promoción pública de vivienda, de patrimonio cultural, el agroforestal, incluyendo como objetivo el mantenimiento de la superficie agraria, el de ordenación de los recursos turísticos de Euskadi y el plan territorial sectorial de puertos. Bien, también como compromisos, aumentar hasta 300 hectáreas en la superficie dedicada a la agricultura ecológica para el año 2006 y también para el año 2006 que todos los municipios de más de 5.000 habitantes, ya sea de manera individualizada o comarcal, tengan diseñado su programa de Agenda Local 21. Y también llevar a cabo actuaciones de renovación urbana y demolición de ruinas industriales y recuperación de 75 hectáreas de superficie para el año 2006. Por último, también entre los compromisos incluidos dentro de esta meta,
estarían de acuerdo inicialmente la totalidad de los planes especiales de rehabilitación de nuestros cascos históricos y potenciar las medidas agroambientales e introducir políticas exteriores específicas que harán factible alcanzar para el año 2006 la superficie con compromisos agroambientales de hasta 55.000 hectáreas. Bien, luego tendríamos la meta 5, que hablaba de limitar la influencia en el cambio climático, teniendo como objetivos limitar las emisiones a la atmósfera de gases y aumentar los sumideros de carbono. Cada una de estas metas, a su vez, tiene sus compromisos concretos. Yo he desarrollado dos compromisos relativos a la ordenación del territorio dentro de la meta 4, que habla de un uso más sostenible del territorio. Pero cada uno de estos objetivos tiene luego sus compromisos más concretos. Como os comentaba, el cumplimiento de estos compromisos se evalúa mediante unos indicadores básicos, de cabecera, de integración, mediante unos exámenes, diríamos, o revisiones que se hacen en los plazos establecidos. Pues la revisión del PNA, los años 2006-2010, los informes de indicadores ambientales cada año, de alguna forma tratando de evaluar si las políticas ambientales que están llevando a cabo de alguna forma son conformes con esta estrategia de sostenibilidad. Bien, hecha esta pequeña introducción, entraríamos ya en lo que es ya más materia de la ponencia de hoy, que serían los planes territoriales parciales y los planes territoriales sectoriales. Y para ello entraríamos ya en primer lugar en las directrices de ordenación del territorio. Me gustaría hacer una pequeña mención a las directrices de ordenación del territorio y ya antes hablar un poco incluso de nuestra ley de ordenación del territorio. Bien, como sabéis, una vez realizadas las transferencias en materia de ordenación del territorio, vivienda y medio ambiente, estaría por el año 81-83, en materia de ordenación del territorio, nosotros nos dotamos de nuestra ley de ordenación del territorio, del año 90, la ley 490 de ordenación del territorio, en la que se recogen los distintos instrumentos que de alguna forma van a regular esta materia en nuestro territorio. Y así se recogen tres tipos de instrumentos. Un instrumento marco, a escala de la totalidad de la comunidad autónoma, que serían las directrices de ordenación del territorio, que se desarrollan a través de los planes territoriales parciales, uno por cada área funcional o comarca en la que vivimos nuestro territorio, 15, como comentaba antes, y los planes territoriales sectoriales, que serían aquellos planes que han de elaborar todos los departamentos, tanto del gobierno vasco como de las diputaciones, que lleven a cabo políticas con incidencia territorial, llámese carreteras, ferrocarriles, aguas, zonas húmedas, todas ellas. Bien, las directrices, un documento marco, iniciaron su tramitación allá por el año 90, 89-90, los primeros documentos, y tras una larguísima tramitación, se aprobaron definitivamente en el año 97. En esta comunidad tenemos unas directrices de ordenación del territorio aprobadas definitivamente, tras esa larga tramitación. Las directrices me gustaría por lo menos comentar un par de cositas. La primera, una reflexión que yo estimo que era importante que hacían las directrices, que es el documento que tenéis ahí, y es una reflexión que hacía sobre la integración de Euskadi en el marco europeo. Una pequeña reflexión que venía a hacer de lo que suponemos es una imagen de satélite, de lo que de alguna forma puede suponer la integración de Euskadi en un nuevo marco sin fronteras, y en el que de alguna forma va a ser cada vez más importante la competencia, pero también la necesidad de cooperación. Yo creo que de alguna forma ahí habréis visto alguna de las cuestiones que ponía en sobrevalor de lo que podría suponer Euskadi en el contexto europeo, era esa posibilidad de ejercer esa rótula al encontrarnos dentro de ejes importantes entre el eje norte-sur, Madrid-París, y ejes transversales como el eje del Ebro o el eje de la cornisa cantábrica. Y hacía esa reflexión que de alguna forma hacía esa función de rótula dentro de todos estos ejes. Bien. Otro de los aspectos que destacaría de las directrices es la metodología o los componentes básicos que se contenían en el trabajo que se llevaba a cabo con las directrices, que eran estos cuatro. Principalmente partía de un primer estudio de todo el medio físico, valorizando todos aquellos espacios naturales e identificándolos y poniéndolos en valor de todos los de la comunidad autónoma. Establecía luego una jerarquía del sistema urbano, un sistema de ciudades en el cual, aparte de las tres capitales, establecemos un sistema de ciudades medias. Se hacía una estructuración de toda la comunidad en las áreas funcionales que comentaba y que ahora veremos, en las 15 áreas funcionales. Y por último se establecían unas interrelaciones, unas infraestructuras de conexión entre todas ellas. Dando como resumen, el plano resumen de las dos que ya conocemos,
Yo estoy hablando de modelo que se aproxima dentro de las directrices de ordenación del territorio. Bien, hecha esta pequeña reflexión y recordando lo que fue la tramitación de las directrices, no podríamos ocultar que en su larga tramitación y a fin de llegar a su aprobación definitiva, las directrices fueron, vamos a decir, perdiendo nivel de determinación vinculante y adquiriendo más nivel de determinaciones, vamos a decir, orientativas para el posterior planeamiento. Planes territoriales parciales, planes territoriales sectoriales y, en última medida, los planeamientos municipales. Bien, de las pocas determinaciones vinculantes que tienen las directrices, no obstante, yo creo que algunas de ellas han tenido efectos territoriales que empezamos a visualizar. Las directrices de ordenación del territorio, insisto, tienen muchas determinaciones orientativas para el planeamiento posterior, y de las pocas determinaciones vinculantes desde la propia aprobación de las DOT, yo me gustaría señalizar dos de ellas. Una sería la prohibición de la vivienda unifamiliar no vinculada a explotación agrícola en suelo no urbanizable. Esta prohibición viene de las directrices de ordenación del territorio y posteriormente se ha traducido a la legislación urbanística. Pero fue a través de las directrices donde, tras un previo diagnóstico, se llegó a esa conclusión. Otra de las pocas medidas vinculantes desde la aprobación de las directrices es la obligación que se establece a todos los planeamientos municipales de delimitar las canteras de cada uno de los municipios. De alguna forma, hasta las directrices, en virtud de la legislación sectorial de minas, establecían pues, unas delimitaciones en las zonas mineras que de alguna forma escapaban de ese control municipal. A partir de las directrices se establece de alguna forma que también el municipio, a través de su planeamiento municipal, tiene que concretar hasta dónde han ido esas delimitaciones. Bien. Estas directrices, como comentaba la propia ley, establece que siempre desarrollan a partir de dos tipos de documentos. Los planes territoriales parciales y los planes territoriales sectoriales. Bien. Planes territoriales parciales, que como comentaba, corresponden a cada una de las áreas funcionales en las que dividimos nuestro territorio. Son las propias DOT las que de alguna forma hacen esta división. División que tampoco estuvo exenta de polémica en su día, pues porque un municipio entraba en el funcional y otro entraba en el colindante y eso tendría sus propios efectos. Pero bueno, división que al final quedó materializada en estas 15 áreas funcionales. 15 áreas de las que quizás llama la atención la dimensión del área funcional de Álava Central en comparación con todas las demás. En superficie, el área funcional de Álava Central triplica casi en superficie al resto de áreas funcionales. Tras una primera discusión si esta era funcional debía ser una única área funcional o tres áreas funcionales, la Llanada, los Montes de la Base y Victoria, se llegó a la conclusión de hacer un único plan territorial para esta área funcional. Del resto, pues, sin finalidades, pues todas tienen, ¿no? Por hacer una pequeña diferenciación, podemos ir desde la área funcional del Hilo Metropolitano, que aglutina dentro de la funcional a la mitad de la población de toda la comunidad autónoma, a la área funcional de la Rioja Alavesa, que es una superficie parecida, aglutina a una población que no llega a los 10.000 habitantes. Con lo cual, por eso ¿no? las problemáticas territoriales son muy distintas. Bien, entrando un poco a lo que es el estado actual de tramitación de los planes territoriales parciales y al grado de cumplimiento ¿no? de esos dos compromisos que veíamos en la estrategia territorial, de tratar de aprobar los 15 planes territoriales antes del año 2005, ralentizando de alguna forma los planes territoriales sectoriales, el estado actual de los distintos planes territoriales parciales sería este. Entrando un poco por territorios, los tres planes territoriales parciales a la vez, como se llama, aunque incluyen algunos de ellos municipios vizcaínos, sería que a primeros de este año, en el mes de febrero, se aprobaron inicialmente los planes territoriales parciales del Álava Central, de la Guardia de Rioja Alavesa y el plan territorial del área funcional de Llodio. El periodo de exposición pública previsto en la ley es de 2 meses, pero en los tres planes se ha ampliado este plazo a 4 meses. Como ha tenido también que coincidía con periodos electorales y de alguna forma también a efectos de la oportunidad de poder alegar también pues, las nuevas corporaciones a las empresas nuevas. De alguna forma, estos planes están todavía en exposición pública. Se aprobaron en el mes de febrero. La exposición pública termina el 2 de julio. Bien. En Guipúzcoa, también a primeros de este año,
se aprobaron inicialmente cuatro planes territoriales parciales, operativos, las áreas funcionales, el Alto Deba, el Bajo Deba, Boyerri y Eurolacostas. En estos también se prolongó el periodo de exposición pública, estos se aprobaron un poco antes, y se prolongó el periodo de exposición pública, pero ya finalizó el periodo de exposición pública el 30 de abril de 2003, con lo cual ya hemos recibido, vamos a decir, las alegaciones de todo este periodo de información pública. Respecto a las otras dos áreas funcionales de este territorio, también en este periodo, en el mes de febrero, se ha expuesto al público el avance, esta es una fase más previa, el avance del plan territorial parcial del área funcional de Donostia, en la rutina de Donostia, la bajo diversa. Este avance también ha terminado su periodo de función pública. Y respecto a la otra área funcional, la área funcional de Donosaldea, que es el área funcional que vamos a retrasar en este territorio, estamos a la espera de la entrega del primer documento, del primer avance, y esperamos en breve iniciar su tramitación mediante la exposición pública de este documento. Había un avance en el año 95, pero que se entendió que no contenía las determinaciones necesarias para iniciar la tramitación. Respecto a las áreas funcionales de Vizcaya, tenemos recientemente informado en la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco el plan territorial parcial del León Metropolitano, que para que os hagáis una idea, el primer documento avance es como del año 89-90, y acabamos, todavía no hemos llegado a la operación inicial, para que os hagáis una idea de la problemática que puede tener este área funcional. Bien, esperamos en breve la aprobación inicial de este plan territorial parcial del León Metropolitano. Respecto a las otras áreas funcionales de Vizcaya, en breve van a ser también sometidos al informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y aprobados, estimamos que ya por el mes de septiembre, los planes territoriales correspondientes a las áreas funcionales de Durango, de Arrica, Martina e Igual. Los documentos ya están ultimados en su redacción y serán aprobados en breve. Y estarían un poco más retrasados con la fase de avance sí terminada, pero en este momento sin mayor avance, las áreas funcionales de las encartaciones de Barrasera y de Mondía. Sí parecería quizás oportuno, como han concluido algunas de las fases de información pública, como he comentado, en los tres de Guipúzcoa principalmente, el dar un poco cuenta en cada uno de ellos de cuáles han sido algunas de las propuestas que se contenían en estos planes y el nivel de contestación que han tenido algunas de ellas, ¿no? Cuáles han sido, vamos a decir, las propuestas lo más contestadas de cada uno de ellos. Bien, empezando por los planes territoriales alaveses, insisto en que no ha terminado el periodo de exposición pública, termina el 2 de julio, pero mi percepción un poco de lo que puede estar en los medios y de las pocas declaraciones que nos han llegado a día de hoy, es que de alguna forma en los dos planes territoriales parciales, el de La Rioja y el de Llodio, no se ha suscitado gran oposición o gran debate, y por contra, se ha suscitado gran oposición y gran debate el plan territorial parcial de la Álava Central. Mi percepción es quizás porque contiene, hay que recordar que el avance de este plan territorial fue muy polémico, en su concepción y por algunas de las propuestas que contenía fue muy polémico. Yo tengo un poco la percepción de que no se ha entendido que en el documento de aprobación inicial hay grandes cambios o hay algunos cambios por lo menos respecto al documento redactado en la fase de avance. Las dos cuestiones más criticadas de este plan principalmente han sido la propuesta, conocida como acto a la innovación, de alguna forma de plantear ciertos usos relacionados con las actividades económicas y logísticas en la zona próxima a Foronda y en una amplia zona que va desde Legutiano hasta Armiñón, poco más o menos, pero no planteando todo ello como un único suelo de actividades económicas, sino un suelo, un gran ámbito en el que hay suelos de actividades económicas, suelos agrícolas, núcleos rurales, un poco compatibilizando. Esta es una de las principales propuestas de ese plan. La otra propuesta que quizás yo creo que no se ha entendido bien es quizás la de los crecimientos de los núcleos menores de Álava. El primer documento, el avance, era un documento que de alguna forma establecía un crecimiento de esta zona de Álava, denominado algo así llamado como el núcleo urbano, en la cual se preveían unos crecimientos, incluso sin apoyarse en los núcleos rurales, unos crecimientos de desmesurados, sin ningún tipo de apoyo existentes y de alguna forma siguiendo un poco aquella política de liberalización un poco del suelo que se contenía en las leyes estatales. El documento ahora inicialmente no tiene nada que ver con los crecimientos de los grupos rurales con aquellos planteamientos. Y vuelve mucho más a los planteamientos de crecimiento siempre apoyados, siempre, insisto, en núcleos preexistentes, con algunas pequeñas excepciones.
y limitando estos crecimientos, poniendo los límites en algunos casos del doble de las incas existentes y en algunos singularizados el triple del millón. Bien. Entrando en los planes guipuzcoanos, y por citar también lo que ya son las propuestas más contestadas de cada una de las áreas funcionales, bien, en el área de Goierri se plantean como propuestas, las como más contestadas, y tengo, pues, un plan de planteamiento, por ejemplo, que se hace de una no reordenación, pero de alguna forma lo que llamamos el triángulo que conforma los tres municipios de Ordizia, Versailles y Lazcao, en la zona de CAF, de alguna forma una reordenación de todo ese ámbito a fin de conformar una única ciudad entre los tres municipios, con lo que ello conlleva de movimiento de vías ferroviarias y demás. Es una propuesta que ha gustado, pero no ha tenido cierta contestación. Junto con esta, también cabría citar la propuesta de corredor de actividades económicas que se propone en la zona, en el corredor de Asain o Maite, en la zona de Fichasú. Bien, en la zona del Bajo Deva, por contra, ha sido la percepción por parte de los municipios del interior, vamos a llamar, los grandes municipios de esta zona, y la Rengua, de alguna forma se les está coartando su desarrollo urbanístico. Este plan, de alguna forma, hace un diagnóstico en el cual traslada ciertos movimientos edificatarios hacia la costa, en municipios de Montrí y Cuideva principalmente, entendiendo que de alguna forma los grandes municipios de esta área funcional, como San Medino, Aralmo, Lindán, Medina, Algoiba, de alguna forma lo único que tienen que tender es a políticas de descongestión y de rehabilitación y reforma de los suelos ya ocupados. Entonces, una de las principales problemáticas ha sido, vamos a decir, la protesta de estos municipios que no habían coartado esa posibilidad de desarrollo. Respecto a la área funcional de Mondragón, Vergara, Alto Deva, este plan contenía una propuesta de las más importantes de las estratégicas, que sería la posibilidad de ocupar parte de las laderas de Urkulu, la zona baja del embalse de Urkulu, y apoyándose en los núcleos preexistentes, que son numerosos en este ámbito, de unos crecimientos residenciales bastante importantes. Del orden de 1.000 viviendas, entonces sería la zona baja de Urkulu, que aglutina los tres municipios de Arrasate, Escorianza y Arechavaré. Esa propuesta ha sido muy contestada por todos los municipios, pero era una propuesta que se hacía desde el plan territorial, un poco entendiendo que esta era funcional, que siempre ha sido exportadora de residencia e importadora de mano de obras, y es una función en la cual no existen niveles de paro, pero es una función en la que la gente va a trabajar y no reside allí. Y se entendía desde el plan que con la mejora de las infraestructuras que va a servir esta área funcional, principalmente con la Isla Vitoria y con la de Arsén Durango, este fenómeno va a ser todavía de mayor envergadura. Es decir, de alguna forma el trasvase de residencia a territorio, principalmente, pues podría ser importante. De alguna forma trataba de minimizar ese impacto, tratando de que la propia gente que reside en la área funcional se siga manteniendo dentro de la área funcional. Por último, en cuanto al área funcional de Zaragoza, Pedro Acosta, es quizás el plan territorial de los que hemos hablado que menos contestación ha tenido. No recuerdo que haya ninguna propuesta, así que ha tenido una contestación. En cualquier caso, a nivel general, lo que pasa en el Bajo de Deva ha sido bastante generalizado. Principalmente municipios que se quejan que desde este tipo de documentos les estamos coartando su desarrollo. Y es que ha sido así tradicionalmente. Los documentos de ordenación del territorio, yo creo que principalmente han sido dos los frentes en los cuales han tenido que de alguna forma batallar. Uno, el del ordenamiento urbanístico, el de los municipios, la autonomía municipal. Al final, como siempre han visto estos documentos como documentos que descuartan en sus posibilidades de desarrollo. Y otro ha sido el de los departamentos sectoriales, principalmente desde los de infraestructuras, que también ven de alguna forma que desde otros departamentos que integran un poco todas las políticas que se llevan a cabo el territorio, de alguna forma cuestionan o dibujan de otra forma los tratados de actividades de infraestructuras que corresponden a ellos. Bien, pero luego hablaremos un poco de esto. Respecto a los planes territoriales de Vizcaya, no han iniciado, vamos a decir, ningunos trámite de exposición pública, con lo cual no os puedo dar datos de lo que haya podido suponer ese trámite de información pública. Bien, pero ¿qué son los planes territoriales parciales o qué contienen? Me ha parecido oportuno, por lo menos, a grandes rasgos, establecer qué es lo que contienen estos planes territoriales parciales. Y ya que nos encontramos en unos tiempos
como este, muy fácil de identificación, me parecía oportuno coger pues, el plan territorial, el avance del plan territorial parcial del área funcional de nuestra aldea. Área funcional que aglutina a tres municipios, empezando desde Irún, Hondarribia, Rentería, Oiartzun, Lezo, Pasaia, Hernani, Urdieta, Andoain, Estigarraga, Donostia, Lasarte y Usurbil. Municipios muy diversos. Y aglutina un territorio como este en el que, entre otros aspectos, confluyen tres bahías, cuatro ríos. Es un territorio de por sí de gran belleza natural. Bien, pues los planes territoriales lo que hacen de alguna forma es trabajar en esta escala, la escala de 25.000, la escala de 30.000. Y sobre ella, en primer lugar, cuando se recoge a nivel de información, pues, por ejemplo, el planeamiento aprobado. Esto sería un plano en el cual podríamos ver aquellos suelos que ya están clasificados y calificados por parte de los planeamientos municipales de cada uno de los municipios. Y está haciendo dentro de los planeamientos los distintos usos industriales, residenciales, terciarios, etc. Bien, y entraríamos en las propuestas, en el cual en primer lugar se establecen las propuestas sobre el medio natural. Propuestas de muy diversa índole, desde propuestas de nuevos espacios naturales, propuestas de zonas LIC, aspectos de Renata 2000, establecimiento de franjas en las cuales de alguna forma no se va a permitir ningún tipo de actividad urbanística. Otros planes van más allá y llegan a categorizar todo el suelo no urbanizable del área funcional en base a las categorías establecidas en la directriz de ordenación del territorio. En primer lugar, como decía, distintas propuestas sobre el medio físico o el medio natural. En segundo lugar, estos planes contienen también propuestas sobre infraestructuras. Esta es, por ejemplo, una propuesta que contiene este avance del plan territorial de un modelo alternativo al segundo cinturón de San Sebastián que se va a iniciar en breve su ejecución. Hace por lo menos un estudio en nuestra población dedicado a otro tipo de soluciones como podría ser hacer un segundo cinturón ya totalmente exterior y de alguna forma que sea un cinturón que sirva para los tráficos de paso, alejando los tráficos de paso de lo que son los núcleos urbanos y que la actual autopista pues, sea únicamente un flujo de tráfico interno. Son distintas estrategias, esta es una de los modelos que se contienen en este avance. Insisto, este PDP está en fase de avance y también en esta fase de avance hay que ser mucho más positivos en cuanto a las distintas propuestas a presentar. Depende de las administraciones, tiempos, algún avance en la tramitación del documento, de ir completando cuál ha de ser el modelo concreto de ser funcional. Pero en la fase de avance, yo creo que es oportuno lanzar distintas propuestas a fin de que bueno, se valoren y se discutan sobre ellas. Estas también, por ejemplo, entrando ya en las infraestructuras en el modelo ferroviario, este plan territorial, por ejemplo, contiene, si bien no discute la idea, el trazado de la red ferroviaria, sí contiene algún modelo alternativo como es el plantear que no debe existir la gran estación de las Tecarragas, sino que la gran estación debe estar en Irún. Es uno de los modelos, insisto, también está el modelo, vamos a decir, que contempla la estación de las Tecarragas, de alguna forma. Espero que veáis las distintas propuestas que se contienen en esta serie de documentos. Entraríamos ya en los asentamientos. Otra de las grandes propuestas que hacen estos planes es, de alguna forma, ir estableciendo cómo han de establecerse los distintos asentamientos urbanos, ya sean suelos residenciales, suelos industriales, suelos de actividades económicas, y de alguna forma ha sido complicado la elaboración de todos estos planes, porque de alguna forma siempre hemos tenido muy claro que la ordenación territorio no es urbanismo, entonces que a la hora de dibujar hay que ser cuando menos lo más cuidadosos posibles, tratando de que estas manchas puedan sugerir el cordón de llevan de los crecimientos, pero en ningún caso establecer y concretar cuáles han de ser los suelos concretos en los cuales se han de desarrollar. La última no es nada fácil, porque en estos planos tendremos propietarios que tratarán de identificar su terreno concreto y tendremos gente que tampoco verá de alguna forma, o municipios que de alguna forma verán también que en el poco son acordes con sus planeamientos municipales, por lo cual no es fácil el dibujar, el hecho de dibujar esta serie de manchas. Hemos ido desde iconos, que de alguna forma tampoco transmiten mucho, a amebas, a, insisto, distintas formas de grafismos. Al fin y al cabo, lo que se trata, insisto, es de sugerir, teniendo muy claro que no ha de introducirse en la huella del ordenamiento urbanístico, que es el que concretará ya dentro del municipio cuáles han de ser los pueblos que deben desarrollarse. Bien, destacar también que otra de las funciones importantes que se ha tratado de hacer desde estas planes territoriales parciales y en concreto también en el ayuntamiento de la ciudad, la introducción ya de distintas densidades
en cuanto a los tipos edificatorios de los suelos residenciales, principalmente en Vizcaya y más en Gipuzkoa todavía, había la problemática de los escasos suelos aptos que nos quedan ya en ciertos municipios para este tipo de usos. Hay municipios que incluso ya no tienen ningún tipo de desarrollo más o, de suelo más o menos apto para llevar a cabo desarrollos un poco de este tipo. Entonces, se han ido introduciendo ya obligatoriamente en estos documentos la necesidad de establecer unas densidades mínimas, 40 hectáreas, 50 hectáreas en algunos sitios, en algunos más, para los planeamientos municipales. Bueno, ahí tenéis algunas de las tramas que contenía ese plan. Bien, también se mantienen dentro de estos planes algunas propuestas concretas o operaciones significativas y estratégicas. Pues este es un caso de la teoría, como pueden ser la selección de actuaciones prioritarias para políticas de viviendas protegidas, la regeneración del puerto de Pasaya, sin entrar a hablar del tema del puerto exterior, ¿no? La regeneración de la bahía actual del puerto de Pasaya, otro tipo de actuaciones. Bien, un poco como resumen, yo diría que una gran labor que se tiene que hacer con estos documentos es un poco ir descubriendo sus contenidos. Nos hallaríamos un poco en una situación como se encontraban los planificadores urbanísticos allá por inicios de los años 80, en la cual, con la aprobación de la ley de suelos 36, se fueron descubriendo nuestros primeros documentos de planeamiento urbanístico, nuestras primeras normas auxiliares, nuestros primeros planes generales. No era fácil en aquellos momentos empezar a redactar aquellos documentos, pero con el tiempo se ha llegado a unos niveles de colección de esos planeamientos que es muy alto. En estos documentos de ordenación del territorio, un poco resaltaría la gran labor de los distintos equipos redactores, de los distintos equipos técnicos, de las diputaciones, gobierno vasco, ayuntamientos, porque de alguna forma se ha tenido que ir un poco descubriendo un poco esta disciplina y esta escala. Bien, en cualquier caso, hemos visto un poco los planos que se contiene este plan de relación, pero todos los documentos, ya sea los que están aprobados inicialmente, los que están en la fase de avance, cualquiera que los quiera consultar, están en la página web del departamento. Ahí se pueden descargar de esa página web del departamento. Bien, entraríamos ya en lo que serían los planes territoriales sectoriales, que de alguna forma insistí al principio, que se refiere a qué son aquellos planes que han de desarrollar todos los departamentos, el gobierno vasco, las diputaciones, que lleven adelante políticas que tengan incidencia territorial. Aguas, ferrocarriles, todos ellos. Bien, ¿cómo tendríamos los distintos planes territoriales sectoriales dentro de nuestra comunidad? Bueno, tendríamos ya algunos planes territoriales sectoriales aprobados definitivamente y por lo tanto plenamente vigentes y aplicables, y imponiéndose ya desde ese momento a los distintos planeamientos municipales, y entre estos tendríamos el plan territorial sectorial de ordenación de márgenes de ríos y arroyos. Tendríamos también aprobados definitivamente el plan territorial sectorial de la red ferroviaria y el plan territorial sectorial de la energía eólica. Aprobado el pasado año. Y por parte de las diputaciones, el plan territorial sectorial de carreteras de Vizcaya y el de Álava. Y tendríamos en tramitación el plan territorial sectorial de zonas húmedas, que ha sido aprobado provisionalmente hace dos semanas, con lo cual, como ya creo que ha hecho tramitación y se ha aprobado definitivamente. El plan territorial sectorial de patrimonio cultural, que no está todavía inicialmente, es una reforma que está más avance. El plan territorial sectorial de creación pública del suelo para actividades económicas y equipamientos comerciales, que va a ser aprobado inicialmente en breve. El plan territorial sectorial de ordenación del litoral, que también esperamos aprobar inicialmente antes del fin de este año. El plan territorial sectorial agroforestal, que también va a ser aprobado inicialmente en breve. El plan territorial sectorial de promoción pública de vivienda, que va a iniciar su tramitación, este todavía no ha visto a la luz, el primer avance se va a presentar en breve. Y luego el plan territorial sectorial de puertos deportivos. Y por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el plan territorial sectorial de carreteras que está aprobado inicialmente. Bien. De lo que veis, podemos decir, o para clasificarlos de alguna forma, entre los planes territoriales sectoriales, podemos clasificarles en tres grupos. Tendríamos los planes territoriales sectoriales de infraestructuras, los de la red ferroviaria, de la energía eólica, los de carreteras. Tendríamos los planes territoriales sectoriales ambientales, serían el de zonas húmedas, el de protección del litoral, el de protección de los márgenes de los ríos. Y tendríamos planes territoriales sectoriales de políticas de suelo,
como podría ser el de actividades económicas y proyectos comerciales, o el de promoción pública de vivienda. Vamos a ver alguno de estos y qué es lo que regulan concretamente. Bien, poner un poquito lo que regula el plan territorial sectorial de márgenes de los ríos y arroyos. Aprobado inicialmente, insisto, ya totalmente aplicable en la transformación. Y cuando se empieza a realizar este plan, se parte de un diagnóstico del río y un poco la acción del hombre. Hacemos el río en su estado natural, pero en primer lugar nos encontramos con la problemática de las inundaciones. Más en este país, en el cual no solo en este río, sino posteriormente también pues, tenemos estas inundaciones. Otro de los aspectos que se ve en el diagnóstico es la acción del hombre sobre el río, llegando a ocupar zonas tan débiles como nuestras marismas, mediante actuaciones humanizadoras. Por no hablar de la resolución hidráulica unida al máximo aprovechamiento edificatorio, con un único respeto a los 5 metros establecidos en la legislación de aguas y para ello le impuso encauzamientos de esta dureza a fin de lograr ese máximo aprovechamiento edificatorio. Lo mismo de la problemática de las coberturas algunas de ellas recientes, pero otras del siglo pasado anteriores, por la problemática que ello conlleva, no mediante problemas de inundación de estudios, sino en cuanto a problemática de edificaciones o de dominio público hidráulico. Bien, otro ejemplo del máximo aprovechamiento edificatorio, en la cual es más importante sacar la carretera o sacar la plaza si aunque esta hay que hacerlo con largo al río. Estas son un poco también algunas situaciones de tipo agrícola. Y también por citar la importancia que tienen algunos puentes de interés cultural. Bien, ante este diagnóstico de alguna forma se hace por hacer un estudio de toda nuestra cuenca hidrográfica a partir de los ríos y arroyos que tengan más de 1 km² de cuenca afluente. Y se hace un estudio de todos ellos a partir de 3 componentes. Una componente ambiental, que de alguna forma estudia todos los márgenes de todos estos ríos y todas sus riberas. Una componente hidráulica, ramificando todos nuestros ríos y arroyos a partir de 1 km², de 1 a 10, de 10 a 100, ramificando todos ellos, y desde un estudio de la componente urbanística, en la cual eludimos hablar de lo que son los términos de clasificación urbanística, no se habla de los urbanos, urbanizables, pero es una terminología un poco similar. Y de alguna forma se concluye principalmente en el establecimiento de unas distancias, objetivos tanto de edificación como de urbanización, pues de distinto orden según el tipo de suelo del que estemos tratando. Y se recogen también otro tipo de políticas, como puede ser la de prohibir, en la medida de lo posible, todo tipo de coberturas y tratar también en nuevas actuaciones de ir descubriendo nuestros ríos y arroyos que en muchos sitios van en cobertura, pero van a cubiertos. Bien. Por entrar en un plan territorial sectorial totalmente distinto, en algunos de políticas de suelo, tenemos el plan territorial sectorial de declaración pública de suelo, actividades económicas y equipamientos comerciales, en el cual, entre otros aspectos, se trata de categorizar cada uno de los municipios de la comunidad autónoma, estableciendo el grado, la posibilidad que puede tener de clasificar suelos para actividades económicas, en los cuales tienen interés, cuáles no lo tienen, y también estableciendo cuáles deben de ser las propuestas o los suelos de operaciones estratégicas de gestión pública de suelo, nos puede tener actuar la administración. Bien, lo mismo, este es un plan en el cual se incorpora a la política de equipamientos comerciales, ya que la problemática que tenemos en este país de implantación de grandes espacios comerciales, se observa la necesidad de alguna forma de regular la implantación de todas las actividades comerciales, equipamientos comerciales, entendiendo estas todas aquellas que superen los 5 m² de techo comercial, vamos a decir. Y tratar de alguna forma de ir por otras políticas de equipamientos comerciales más tendentes a espacios o equipamientos mucho más pequeños en cuanto a sus dimensiones, mucho más pequeños, y ubicados siempre, o tratando de ubicarlos siempre, en los centros de nuestras ciudades. No equipamientos exteriores que requieren de gran superficie de suelo y que conllevan además una gran inversión en distintas infraestructuras, sino más tendentes a establecer políticas de equipamientos comerciales de menor entidad y más cercanas a los centros tradicionales. Bien.
por ver otro plan de actividades sectoriales de los ambientales, el plan de actividades sectoriales de zonas húmedas, que va a ser aprobado en breve, como comentaba, aprobado definitivamente. En base al convenio de Ramsar principalmente, bueno, lo que se hace es establecer una tipología de las distintas zonas húmedas de nuestro territorio, costeras, interiores, medios artificiales asociados a tiempos, charcas, embalses, basas de riego. Se establece una tipología de todas ellas y luego se clasifican en tres grupos. Aquellas que están ya afectadas por la declaración de espacio natural protegido, o sea, la finalidad, el biotopo, o bien, en un segundo grupo, aquellas zonas húmedas que se protegen desde el planeamiento municipal o desde el planeamiento territorial, y en un grupo 3 el resto de zonas húmedas. Por hablar de zonas de interiores sectoriales, algunas de infraestructuras, pues bueno, este es un plano resumen del plan territorial sectorial de la red ferroviaria, que además de recoger la idea o la red de velocidad, de alguna forma también recoge determinaciones respecto al resto de la red ferroviaria, y imagino que luego en el siguiente ponencia como está, las mejores cosas que se proponen de desarrollarlo con mayor énfasis. Otro de los planes territoriales de infraestructuras sería el plan territorial sectorial de la energía eólica, aprobado definitivamente el pasado año, y que de alguna forma en su tramitación tuvo pues una merma en las implantaciones previstas. Partía en el primer documento de avance de la posibilidad de prever 29 implantaciones posibles de parques eólicos. Este documento llama a parque eólico a aquellos supuestos en los cuales se den más de 5 aerogeneradores o se prevé una potencia superior a 10 megavatios. Esos son los parques. Bien, entonces, de una propuesta inicial de 29 fue en su tramitación reduciéndose hasta reverse en el 90% definitiva únicamente 6 implantaciones en toda la comunidad autónoma y 5 posibles nuevas implantaciones que quedarían en reserva siempre con la obligación de ser aprobadas en Consejo de Gobierno su nueva implantación. Como conocéis, a día de hoy ya hay un parque eólico implantado que es en la Sierra de Brea, y algunos otros que están en tramitación por parte del Departamento de Energía. Bien, por último ya, y por concluir, solo me gustaría citar como 4 aspectos un poco de lo que ha supuesto estos años de trabajo en la ordenación del territorio. Y principalmente decir que, en primer lugar, creo que las directrices supusieron la reapertura de este campo disciplinar como disciplina de la ordenación del territorio. Este debate ha generado un curso cultural que ha hecho, entre otras cosas, que nuestros ayuntamientos empiecen a trabajar todavía más en clave comarcal y serán ya supuestos, como nos dice alguno de ellos, como ejemplos como en Tolosa, pues, creo que está el representante de Tolosa, pues ejemplos como suelos industriales como en Llagatarreta, en el cual se logra de alguna forma aunar a 27 municipios, en torno a un único suelo industrial, estableciendo incluso mecanismos de gestión entre los distintos municipios. Y de alguna forma también son de citar pues, algunas políticas de alguna forma que facilitan en cuanto a la implantación de otro tipo de equipamientos también entre los distintos municipios. Equipamientos de los que les gusta a todos los municipios y los que no les gustan en el municipio. También un poco como conclusión, si bien en menor medida yo creo que también ha calado entre los distintos departamentos sectoriales la necesidad de trabajar de manera más integral, previendo su impacto también, el impacto de estas infraestructuras principalmente sobre el resto de usos que se han dado sobre el territorio. Y estas son las conclusiones que yo citaría a los 5 años, insisto, desde la aprobación de las directrices de ordenación del territorio. Desde el fiscal de Sembar. Muchísimas gracias. Yo creo que todos nosotros en este momento podemos tener una versión más exacta de lo que son los planes territoriales parciales y los planes territoriales sectoriales. A mí, para mí, por lo menos, ha sido clarificado. Por lo tanto, mi agradecimiento al ponente. Y sin más, podemos abrir un turno de preguntas o de cuestiones. De un cuarto de hora aproximadamente, así que podemos abrir el turno. A ver, yo soy habitante del área funcional de Bilbao y veo cómo mi entorno.
entorno está cambiando cada 6 meses, bueno, el paisaje urbano terriblemente, los medios de transporte y otros aspectos. Y entonces me sorprende y me pregunto para qué vale un territorio de un plan territorial parcial que después de 14 años está en fase de información. La pregunta, quizás deberíamos haber establecido en la ley de ordenación del territorio, tal como se establece en la ley urbanística, la facultad de suspender licencias, establece allí, pues aquí tenías la facultad de suspender algunos planeamientos hasta la aprobación definitiva de estos documentos. Es cierto, y se parte de este diagnóstico cuando se hace la estrategia ambiental, lo que no podemos es prever unos documentos en los cuales estamos tardando del orden, no, digamos ya el caso extremo, ¿no? Pero en los cuales estamos tardando 12 años para llegar a la aprobación inicial, porque si, como tú bien comentas, en esos 12 años se han desarrollado pues todo tipo de infraestructuras, todo tipo de usos, nos ha tocado pasar, pues, por ejemplo, 5 o 6 años en los cuales, por ejemplo, ha habido una política de, que decir, ha habido una demanda de vivienda de alguna forma también que ha llevado a la ocupación de muchos suelos, pero esa ha sido la realidad. No te puedo decir más que yo creo que en estos 2 últimos años o 3 años hay una voluntad clara de cuando menos llegar a la aprobación definitiva de estos documentos, ¿eh? Y establecer un poco también como disciplina el que estos documentos se modifiquen y se revisen, es decir, que no sean documentos que si bien tienen políticas de 10 años, no sean documentos que estén, vamos a decir, que establezcan ya los patrones inamovibles en caso de 10 años, no, al contrario, se trata de establecer lo que son a día de hoy, ¿eh? Esas propuestas de ordenación del territorio, pero que son propuestas que se pueden modificar o incluso revisar, ¿eh? Y chile la razón, un poco en el hecho de que lo que no se puede estar diciendo es una cosa de estos puntos. Sí, yo un comentario y una pregunta. El comentario es que el sobre de elementos se planteó socialmente por parte de un colectivo, porque el ejemplo de los costes de otros, ¿no? Las grandes superficies, ahora, según esa propuesta, quedarían todas fuera y algunas incluso hasta están fuera de la normativa municipal. Y se han llevado a cabo y no ha habido una posición por parte de las administraciones. Entonces, bueno, pues las grandes superficies y otros planeamientos, al final, en la práctica, una moratoria que era necesaria y precisa hace 4 o 5 años, pues cuando ya la solicitamos, ahora ya no es que haya falta de una moratoria, sino que falta un planeamiento, la cuestión es seguir discutiendo el planeamiento. Y ahí surge mi pregunta, ¿no? Has comentado algunas cuestiones muy contestadas o poco contestadas de los PPPs cuando todavía estamos en fase, con lo cual pues, resulta significativo que tengan los datos cuando todavía estamos recopilando información, recopilando relaciones populares, y especialmente en el, no más grave, pero sí en el que más se puede incidir o podemos ahí contrastar, como es el plan territorial parcial o central, has comentado que está muy indicado y que se nos ha entendido bien. Yo ahí la pregunta en ese caso concreto sería, ¿qué información se ha dado de todos, especialmente de este plan territorial parcial? ¿Qué participación ha habido? ¿Y qué opinión tiene la excelentísima Diputación Foral de Álava? Porque en 2 meses de debate todavía no ha abierto la boca, y luego debates surgidos de la sociedad, desde los colectivos que queremos debatir, como el Foro Álava, de Berita Álava, perdón. Digo porque el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se muestra en contra, y como creo que ya conoces, pero el resto de personas que han acudido no conocen, la Asociación de Concejos y la Mayoría de Concejos, organización institucional que está excluida de este procedimiento, también está en contra, con lo cual, social e institucionalmente, Ayuntamiento, Diputación y Concejos, ¿qué opinión tiene? Bueno, respecto a la primera parte de la intervención, compartir la decisión de nuestros proyectos comerciales, quizás de nuestro plan, que llegamos tarde. Tenemos implantadas otras que cada uno de estos territorios ya la verdad es que es una que hacían falta y quizás tenemos que cortar de la realidad en relación a esos equipamientos. Respecto ya a un plan de la parcial en concreto, bueno, me he permitido el citar cuáles han sido quizás los aspectos más contestados de cada uno de ellos, pero también yo creo que he citado con distinto énfasis en los de Guipúzcoa, con los de Álava, según Guipúzcoa. De alguna forma se podía hablar sobre las relaciones presentadas, con lo cual, con tener conocimiento de las presentadas, en Álava sí he citado que todavía no se ha terminado la exposición pública
que todavía se presentó estas aceleraciones que se van a presentar sin ninguna duda en estos últimos días, pero de alguna forma que lo que se ha traducido en los medios de comunicación, me ha parecido que había dos propuestas especialmente contestadas, además de otras, pero insisto, las más importantes. Respecto al proceso de participación en el sector interior parcial, este debate surge en todas las posiciones públicas de todos estos planes. El tema de la participación pública. Hay que incidir mucho más en la participación pública. Pero yo creo que en algunas zonas hemos puesto algunos medios a fin de tratar de incentivar esa colaboración y sobre todo esa participación pública. Nosotros hemos compartido jornadas en sitios como los concejos alaveses, hemos organizado jornadas con los ayuntamientos, colectivos ecologistas, hemos evitado, o tal vez hemos evitado de alguna forma algunos folletos que faciliten el entendimiento de las propuestas de los planes, que muchas veces no es fácil entender las propuestas de los planes, pero bien, la información pública, sea la una como otra, está siempre expuesta a la crítica. Yo creo que de alguna forma sí hemos cumplido ese plan. El tratar de darle a una situación también, el tratar de incentivar esa participación. Respecto a los agentes concretos que comentas, la Diputación Foral de Álava, bueno, estos planes en principio se han hecho en colaboración con las diputaciones, tanto en Guipúzcoa como en Álava como en Vizcaya, se están llevando en colaboración con las diputaciones. Sí, es cierto en planear que en Álava, de alguna forma, en el momento cuando llegó el momento de la aprobación, se optó por que la aprobación la hiciese el gobierno vasco y es quien ha llevado un poco el peso en todo este periodo de información pública. También es cierto que ha coincidido en una época en la cual había un periodo electoral, pero de alguna forma desde el gobierno como entendíamos que estos documentos no pueden estar sujetos a posibles cambios electorales porque es que si no estaríamos continuamente parando la realización de estos documentos y estamos esperando a procesos electorales. Para su participación, entonces no le puedo decir más. Y respecto a colectivos concretos, como el de los concejos, donde yo creo que, si bien dentro de la ley no se prevé expresamente que de alguna forma haya cauces concretos de participación respecto a un colectivo, a unas entidades como los concejos a la vez, es un colectivo, es una administración. Es una administración, es una entidad local de la eso es. Bueno, yo quería decir que la ley de ordenación del territorio no prevé los sustantes de información, quizás. Esa convención, pero yo creo que la planteación sí que la hemos hecho, quiero decir, se han remitido los documentos a cada uno de los concejos, en cada una de las informaciones públicas se les ha indicado, hemos mantenido, que yo sepa, por lo menos dos reuniones en la propia sede de los concejos a la vez, con lo cual sí se ha tratado de tenerles en cuenta, sin ninguna duda, porque las entidades son colectivos muy importantes y que van a estar además afectados por las entidades que se mantienen. Yo creo que hay discusión plena el Ayuntamiento de Vitoria, yo cuando me refería a que no se había entendido quizás algunas de las propuestas, me refería al Ayuntamiento de Vitoria porque nada más aprobar el plan a la semana ya de alguna forma tuvimos que leer en prensa de alguna forma su oposición porque de alguna forma estaba faltando los desarrollos, ¿no? Y que entendíamos que estaba saliendo a criticar el plan sin conocerlo. No hemos tenido desde aquellas mismas actuaciones, más hemos tenido con ellos alguna reunión, pero más así de presentación del documento. Y de alguna forma estamos un poco a la espera de las alegaciones que van a presentar. No, que se me va a decir no. Ha habido debate en televisión diciendo que se van a presentar. Hubo un debate la semana pasada en la televisión local de las 6. Pero bueno, por motivos que argumentan. Sí, pero es que los motivos quiere decir que es un poco por esta prueba, no es solo el de las 6. Los motivos son estos problemas a muchos municipios, ¿no? Es que es estudiante, es cuando la organización del río siempre ha tenido un poco ese frente de la autonomía municipal. ¿No? En este caso, la gente va a un poco lo que de alguna forma, no ve con buenos ojos, es que desde otra administración, de alguna forma, se esté previendo por una parte y se esté coartando también por otra ciertos desarrollos que ellos puedan prever en los municipios municipales, ¿no? Pero eso es la organización del territorio como disciplina y de alguna forma pues tampoco yo creo que les gustan las fórmulas de ejecución que se proponen. Es al final además una cuestión que ya se discutió bastante, cuando entra ya en más detalle, en la propia tramitación del plan general de Vitoria, ¿no? Que es donde se concluye ese debate, en la cual desde la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco se le estaba obligando al municipio de Vitoria a densificarse mucho más los suelos de desarrollo que tenían.
surte de aquella época se debate que luego se ha traducido a esta planta editorial. Bien, se ve que son temas que solicitan sin debate. ¿Alguna cuestión más? Ayer, por ejemplo, yo creo que salí a reducir dos criterios bastante diferentes sobre el tema del desarrollo comarcal. Había una posición que un poco más o menos se podía anunciar de la siguiente forma, es decir, hace falta de alguna forma planear o planificar o prever un desarrollo más armónico, más equilibrado de las comarcas, de la comunidad autónoma de Euskadi, etcétera, etcétera, ¿no? Y la segunda posición era bastante más liberal, en el sentido de que, bueno, pues la propia dinámica, el propio desarrollo económico, los propios agentes, pues elegirán, ¿no? Es decir, un planteamiento un poquito de ser fair, de ser pase, porque la propia dinámica ya ordenará las cosas. Entonces la pregunta un poquito sería, en ese sentido, más que la pregunta o el comentario, ¿no? Es decir, cuando se hace un plan territorial, sectorial, un plan territorial parcial, etcétera, etcétera, bueno, pues sin duda alguna es necesario tener unos criterios de cierto equilibrio, de cierta armonía entre las zonas, entre las comarcas, entre las áreas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en lugar de dejar que todo se desarrolle según las fuerzas inherentes a la propia economía o a la propia sociedad, de alguna forma sí marcar pautas, ¿no? Y supongo que yo en ese terreno es donde los criterios pueden chocar más entre sí, ¿no? Según la concepción que tenga cada uno, etcétera, etcétera. No sé. Sí, es la principal finalidad de estos documentos, es lograr ese reequilibrio, ¿eh? Y desde el momento nuestro que no se comparte es ese dejar hacer un poco, comentar a la persona que vamos a dejar en los productores. De alguna forma esto se ve ya, de alguna forma, no solo a nivel de planes, también a nivel de legislación, ¿eh? En breve, aunque sea otro departamento que lo lleve, imagino que ya se ha presentado la ley urbanística también, ¿no? De alguna forma lo que siempre se ha tratado es, de alguna forma, el coartar, no el coartar, sino el que sea el municipio en última instancia que de alguna forma planifique los territorios a ocupar. Como conocéis, la ley estatal, la ley urbanística, propuso una liberalización de los suelos, allá por el año 97, entendiendo o cambiando, vamos a decir, de estrategia. Principalmente esto se traducía en el suelo residual de todo el Estado, según la ley, era el suelo urbanizable, es decir, había un suelo urbano que era existente, un suelo no urbanizable, que en principio era el que tenía algún valor a proteger, y el resto era un suelo urbanizable, ¿eh? Era un poco la liberalización del suelo. En la comunidad siempre se ha entendido al contrario, y lo que se ha tratado es, mediante distintas medidas, de que se siga manteniendo la posibilidad de planificar principalmente y de ordenar el territorio, ya sea desde la administración autonómica o la foral, y en última instancia, insisto, desde la administración municipal. Y en cuanto a los planes en concreto, sí que tienden todos ellos a establecer esa política de reequilibrio, primero dentro de cada área funcional y luego entre las distintas áreas funcionales. Otra cosa es si eso se logrará o no. Pero por recordar alguna de ellas, por ejemplo, pues el plan de territorio parcial de Dora Costa, en su diagnóstico establece claramente que lo que no podemos plantear es que los crecimientos se sigan produciendo de forma tan masiva en la costa y en las etapas principalmente, en detrimento de todo el interior. Estamos diseñando un despoblamiento de todos nuestros municipios del interior en favor de un poblamiento excesivo de todas las zonas costeras, principalmente Zarauz, Donostia, ¿no? De alguna forma se establecen políticas de reequilibrio, entendiendo que por ejemplo las políticas de residencia se mantienen más hacia el interior. El efecto yo creo que todavía no estamos para hacerlo, pero intencionalidad hay. Bien, pues vamos a terminar aquí esta sesión. Vamos a tomar 5 minutos, si os parece, de tirar el pause, de tomar una pausa de energía, y así entraríamos ya a los 5 minutos en la tercera parte.